Boca, las inferiores, yo no sé si había debutado en primera todavía, cuando lo llevamos a Sarmiento de Junín. Era un flaco alegre, le decían plumero, por el pelo que tenía, ya en esa época, parecido al de ahora, un poco más largo. Y se comportaba muy bien con todo el mundo, fue uno de los mejores jugadores que llevamos, y que realmente valió muchísimo la pena porque era un gran compañero también. Era mi ídolo. Yo me acuerdo jugaba para Ferro y él jugaba para Boca. Y todavía la tengo en casa. La tapa de Crónica, de un diario Crónica que nos hizo el gol y está con los brazos levantados él, como era, que era un gigante, porque era gigante, en la cancha parecía un gigante. Está con los brazos así, yo estoy atrás con la mano en la cintura mirándolo como diciendo, este es mi referente. Él viene y me dice, escúcheme, usted me va a poner de titular a mí, dice, porque yo cuando entro a la cancha de Boca la gente me aplaude. Y yo le digo, no te voy a poner de titular. Y aparte le voy a decir a la gente, Sarmiento, que te insulte. Compartí en América de Cali la etapa como jugador con Ricardo, año 87, disputando final de Copa Libertadores, con un plantel de jugadores en su mayoría colombianos, que veían a los extranjeros como ejemplos. Y dentro de esos ejemplos, positivos, buenos ejemplos, Ricardo, al igual que muchos que llegaron a Colombia. Varias anécdotas. Una, por ejemplo, que llegué a Colombia y bueno, lo llamé, por supuesto, y me dijo, no, él me llamó a mí. Y me dijo que por favor, cuando empiece el partido, que no lo salude, antes del partido que no lo salude, porque los colombianos si no iban a pensar, como habíamos estado juntos en River, que iban a empezar a hablar, y le dije, no, bueno, quédate tranquilo. Imagínate cuando salió a la cancha, lo corrí por toda la cancha hasta abrazarlo. Me puteaba en todos los idiomas. Aparte, él lo que te generaba, él tenía que hacer gol, erraba, pero había un tiro libre y me decía, agarra la pelota. Agarrá la pelota, patealo vos. Penal, agarrá la pelota, patealo vos. Y lo podía haber agarrado la pelota a él y patear él. Ahí demostró el gran tipo, la humanidad que tenía, lo compañero que era, lo importante que era para tenerlo adentro de una cancha, ¿no? Fue un compañero ideal para los chicos que recién subíamos. En el tema de los consejos, alentando siempre. Muy positivo. Después de cambiarnos, llegamos al lugar de entrenamiento, en la cancha auxiliar, y en la puerta te decía, haceme un favor, nene, anda a buscarme los botines altos. Y claro, nos mirábamos todos, lo queríamos matar, pero bueno, como era él, íbamos, pero era casi todos los días, no te digo de vez en cuando, casi todos los días, nos hacía caminar 700 metros y nos decía que le vayamos a buscar los botines que le faltaban para hacer fútbol. Era difícil salir a marcarlo a él, era muy difícil. Primero porque era difícil como jugador y después porque era mi hermano. Y al designar a Cristian Baceda como manager, creo que Cristian tuvo la mejor decisión de los últimos tiempos en Vélez, de aconsejar la contratación de Ricardo. Y recuerdo muy bien que cuando le preguntamos a Cristian por qué Ricardo, él manifestó eso, que primero que sabía que era un gran técnico, segundo que era una gran persona y tercero que era alguien que iba a poder llevar adelante un proceso identificado con la gente de Vélez. El primer llamado que le hago yo como presidente, me atiende lógicamente muy formal, no me tutea. O sea, ahí le digo, flaco, mira, tuteame porque vos creo que me llevás por lo menos 10 años de arranque. Y la respuesta que yo esperaba, que entre comillas, era que se viniera nadando hasta Argentina para, como se suele decir, bueno, no fue así. Si él respetaba el equipo que estaba en ese momento, si lo venían a buscar en algún otro momento a él, iba a respetar a Vélez. Es un tipo que uno mirándolo trabajar se da cuenta que tiene dominio sobre la cosa, que bueno, por eso duró tantos años. Es muy difícil, lo dije anteriormente, que tenga tanto tiempo un técnico en un club. Él ha demostrado a través de todos estos años los títulos que hemos conseguido, que obviamente es la cabeza del grupo y es un poco el responsable de todo eso. La verdad que todo este camino recorrido tiene tantas alegrías o tantos buenos momentos.
que uno se siente realmente satisfecho de pertenecer a toda esta historia. Más allá del resultado futbolístico, de los éxitos deportivos, que son el resultado también de un éxito humano como persona. Lo quiero, lo respeto. Es un tipo feliz, es un tipo que nos hace quedar bien permanentemente. Es la persona que más representa a la institución. Y es una institución muy grande. Y uno tiene que estar preparado desde todos los valores, no solamente desde lo futbolístico. Y porque a los grandes tipos y a los que han dado tanto para el fútbol y para el país, porque jugó en la selección y por lo que es como ser humano, como es como persona, se merece y creo que lo tiene bien ganado este premio y me vuelve muy feliz que los que le otorgan el premio hayan pensado en él porque realmente se lo merece y mucho. Creo que se lo ganó por lo que significa él como persona. Creo que es alguien atípico dentro de lo que es el fútbol. Nunca lo vas a escuchar hacer una declaración fuera de lugar. Y se lo merece porque es la concepción de un deportista en todos los aspectos. Un hombre que siempre quiere ganar, que lo quiere hacer de buena manera, con las mejores armas. Es un buen amigo, es un buen esposo, es un buen padre, es un, creo que, buen abuelo. Tengo que hablar con los nietos. Que lo disfrute, que bien merecido lo tenés. Y que, bueno, que tome el fútbol con tranquilidad, como suele tomarlo muchas veces, otras no, pero bueno, las veces que lo toma con tranquilidad, saca lo mejor de él. Un abrazo grande, estoy muy feliz de que te están entregando un premio seguramente muy importante, tanto para vos como para todos los que te rodeamos, ¿no? En el tema del trabajo, en la vida, un premio merecido que nos pone muy contentos a nosotros también. Que, bueno, vos sabés lo que pienso de vos, de tu familia, te lo mereces por demás, así que ya estaremos ahí para darte un abrazo y para aplaudirte todos como te van a aplaudir. Me da la sensación que se volvió a unir la familia Vélezana, cosa que no sucedía, a mi entender, desde todos los 90, desde la época de Bianchi. Y lo que más satisfacción me da es que la gente lo reconoció en cuanto a su capacidad, el cariño que le tiene el hincha de Vélez. Y lo mío de chico, yo lo vi jugar y cuando me acuerdo cómo se fue, que era chiquito y lloré, porque no quería que se vaya, no entendía por qué se iba de Vélez. Mis sinceras felicitaciones al Tigre, que es un grande de Vélez, un histórico, y que realmente se merece esta distinción. Te amamos con todo el corazón, este homenaje lo tenés recontra merecido, porque sos un gran tipo, porque le diste mucho a Vélez, porque sos Vélez y porque sos un grande. Tigre, te quiero mandar un beso grande, decirte que sos un ídolo del Fortín. Ojalá no te vayas nunca, esta es tu casa y todos los fortineros te amamos. Te mando un beso enorme y te banco a morir, siempre. Pero como persona y como técnico, el mejor que tuvimos. Siempre lo deja muy bien parado, es un ser humano extraordinario y esperemos que nunca se vaya de ver. Gracias, Tigre. Gracias a tus goles, Tigre. Gracias por todo, Tigre, no te vayas más. Aguante Vélez. Es un ser humano extraordinario. Sí, y hincha de Vélez. Para nosotros, Gareca, como institución y como persona, un fenómeno, un grande de Vélez. Gracias, Ricardo, y te mando un gran abrazo y hasta siempre, Cacho. Un saludo, Tigre, gracias por todo. Aguante, Tigre, gracias, ¿eh? Gracias por todo.